Hace 10 años, hablamos del año 2006, cómo pasa el tiempo, se decidió abrir una ventana desde Jerez para mostrar al mundo y compartir con él diversas experiencias únicas de una de nuestras señas de identidad más universales. Sean todos bienvenidos a esta gala, a esta fiesta que lo es conmemorativa del décimo aniversario de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez. Una unión fuerte y también ha servido de inspiración para la creación de nuevas empresas que han visto en nuestra cultura vitivinícola el motivo de su trabajo diario. Actualmente son más de un centenar de empresas que están adheridas a la ruta, muchas de ellas os encontráis aquí hoy, y todas ellas han creído que su factor diferenciador puede ser el vino. Y felicitamos, de hecho, a todas por su labor cotidiana y decidida en la difusión de nuestra cultura. Hoy es un día en el que todos debemos de felicitarnos. Cumplimos nuestros primeros 10 años como asociación y eso habla muy a las claras de la consolidación de un proyecto que era necesario y que es el resultado del trabajo y de la colaboración de muchas personas y de no pocas instituciones. Desde su fundación, la Ruta ha pretendido ser un ejemplo de colaboración público-privada, con un objetivo fundamental: maximizar el potencial turístico que tiene la cultura del vino en el Marco de Jerez y, por tanto, su capacidad de generar riqueza para nuestro territorio. Y ello trabajando en tres líneas distintas. Por una parte, ayudando a transformar los enormes recursos turísticos de nuestro territorio, asociados al vino, en productos vendibles. No basta con tener vistas espectaculares del atardecer en el viñedo o una maravillosa gastronomía ligada a los vinos. Eso hay que definirlo, pulirlo, empaquetarlo, ponerle un lazo y venderlo. Y a su vez venderlo implica identificar a los posibles compradores y calcular más o menos cuál es el precio que estarían dispuestos a pagar. En segundo lugar, hemos trabajado desde lo colectivo para favorecer iniciativas individuales. Somos unos convencidos de que la unión hace la fuerza y que si alineamos nuestras capacidades, todos llegaremos más lejos. Los españoles tenemos fama de ser genios individualistas, pero hace ya tiempo que estamos quitándonos estereotipos de encima y este es uno de ellos. Y finalmente hemos trabajado en el desarrollo de una marca que debe beneficiarnos a todos. Un distintivo reconocible que premie y reconozca la excelencia enoturística. En este sentido, el uso de la marca de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez supone el cumplimiento del manual de calidad, que garantiza unos servicios específicamente enfocados al enoturista y por tanto un marchamo de calidad que otorga al establecimiento asociado un plus sobre su competencia. Yo os pediría a todos que cogierais una copa de vino del que más os guste, y aquí tenéis una selección fantástica, y que brindéis conmigo por otros muchos años, al menos iba a decir 10, no, muchos más de 10, de este proyecto en el que tanta gente está implicada y que estamos seguros que tantas satisfacciones y tanta, bueno, tanto trabajo, espero, y negocio y valor añadido de a nuestro territorio. Le, 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 le.
ay, ya, ya. Y entre la guía y la mare, entre la guía y la mare, la cuenta me está untando, ay, la cuentecita, a mí no, no me sale. Cuéntame, está untando, ay, la cuentecita, y no, no me sale. Quédate quieta, quédate quieta, ay, tú no te levantes, no te levantes, voy a la plaza, güey, vale. Ahí se sacúe, allá luego canta.